Frodo, overseer of the land known as Zee. Thank you.
Hola, Lifer. Me he puesto un ratillo. A ver qué tal sale. Atacar. No, tranquilo, no te pegas. Por ahora. Me tocan las misiones de noche, por supuesto. Esa vez. Se oyen por ahí cristales rotos, por lo que se ve. ¿Qué puede pasar? ¡Idios! No, no. Dar toda la vuelta. Un arbolito solo. ¿Puede pasar por encima? A ver. Thank you.
que tengo suerte y no están las... ¿Cómo se llaman? Los bichos a los que convierten a la gente en zombie. Que luego los zombies se convierten en más bichos. Vale, puede pasar. ¿Qué es esto? Estos son los androides estos, creo. Disparo, me lo cargo. Verlo un poco. Luego aquí. Queda el vehículo. Hago yo mismo daño. Hombre, si lo pruebo, no podrá disparar. Genial, un dron. Nada, primero el dron. Que no le he hecho nada. ¿50%? ¿Ha ido bien?
vale la mitad de vida al vehículo. Thank you.
Ya sabes, Luthor, que me van a pillar. En algún momento me pillará. Esto siempre va unido la mano en este juego. Porque no sois XCOM originales. Esto llegará en algún momento. La otra. ¿Dónde la ha tirado? ¿Dónde la narices? Junto aquí a la puerta y la tira aquí. Había cristales rotos. No sé yo si estará alguno metido en las casas. Pero vamos, en principio también gana si estás durante 5 turnos dentro de la nave sin que haya otro alienígena. Se oyen ruidos y a rotas y demás. Y habrá por aquí algo, la casa.
y civil. Si ha sobrevivido, quiere decir que por aquí no habrá alienígena. Ahora estoy investigando un tanque. Pero claro, tienes que tener en cuenta que un vehículo ocupa espacio en la nave, o sea, en el Chiruk este. Que no sé si podrá llevar el tanque o cuántos espacios ocupará el tanque. Porque así llevo el tanque, pero no puedo llevarte soldados mal. No sé de dónde ha venido ese tiro. ¿Quiere gustarme o no me gusta? Ah, de ahí. Chate. Nada, impacto, impacto. Bloquea. Nada. Tengo suficientes puntos. Al
retiro, creo. No sé cuántos alienígenas habrá por adentro. No, estoy fastidiado del todo. Nadie. Ha resistido. ¿Qué arriesgo? Ya no le queda munición. Buah. Carga. Me queda sin puntos. Este hombre... A ver si se tiene que darle. Bien. A ver. Alienígenas muertos, 9 de 9. Bajas de xenonautas, ninguna. Fuerzas locales supervivientes, civiles, 1. Simplemente estaba el hombre ese ahí. Me dio bastante suerte. Cadáver de guardián Antron. Restos de Tron ligero. Alenia, alineaciones alienígenas, 14. Dato, da, da. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a The Witch? Le pasa ahora, mejor. Que siempre le pasa algo. Parece que todavía no han rearmado al... Ah, sí, ya un 100%. Atacar 0%. Corbeta. No me extraña. Como solamente tiene dos torpedos, parece que no va a ser suficiente. Un tallo. Ya. Más. Dos. De tiradas. No, no será en el... en la zona de gestor de vídeo, así.
Tengo el tanque. Acto, espacio de transporte 2. Mismo, ¿no? Sí, pues. Para lo mismo. A ver. Nada. Ya puedo investigar armas de plasma. Impulsores direccionales que me da un nuevo transporte. Interceptor Corsair. Interceptor. Y ahora en principio, construir un tanque. Esto me cuesta 120. Necesario 5 de alenio y 8 de aleación. No permite. 3 días. Barco militar, US Iowa, 2 informes de ataques de nave alienígena, 49 bajas, drones locales de cazas, autopista bombardeada por nave alienígena, 51 muertos, granjeros locales informan de círculos de origen desconocido en sus cosechas, avión comercial derribado, 142 bajas, pescadores informan de zona marina, muerta. Está en América, pero le vale. A ver si eso quiere decir que por aquí hay alguna base alienígena. Y el móvil fuera de alcance.
Hombre, no, me parece que eso, digamos, tú tendrías, si estuvieras dentro de la cuenta de Replaying, tendrías que poder acceder a la zona de directo y demás. Aunque siendo moderador, creo que también puedes acceder y puedes cambiar algunas cosas, pero no estoy muy seguro. Ensamblaje de Andro. Batería robótica bípeda. Ah, es esto. Dos, la tecnología. Andrón, recuperados la simple y con. De combate extremadamente. Ya tenemos buenas preguntas sobre por qué el Andrón existe en absoluto. Paralelismo con la vida orgánica es evidente y claramente deliberado. Si todo donde un ser vivo tendría un corazón, un cerebro electrónico dentro de una cabeza blindada, incluso un sistema de distribución de energía que copia el sistema nervioso de un ser vivo. No hay ninguna razón de peso para construir un robot de combate bípedo en absoluto. Tenido con ruedas o orugas, sería más estable, más rápido, mejor protegido y presentaría un menor tamaño en combate. Vanidad, estupidez, concertante con. De dron ligero. Nada que hemos lanzado, cañón de salvas, la matriz generadora de plasmas y bla bla bla. Como la propia carcasa del dron tampoco es lo bastante gruesa como para resistir el fuego sostenido de armas pequeñas. Sospecho que estas unidades son unidades de exploración desechables destinadas principalmente para localizar y suprimir enemigos de forma que los alienígenas que los acompañan puedan encargarse de ellos más fácil. Una unidad de apoyo más de ataque, por lo que. Nuevo proyecto disponible para su investigación. Traje de salto pasado. Científicos. Tengo sitio donde meterlos. En rodar civil cerca de la Unión Soviética. Por aquí no llego. Pero otra base por aquí, digo. Recibidos producción de tanque de apoyo cimitarra. Aquí ya tengo el tanque. Resto de real. Charlie. Hacer de pulsos. ¿Me dices cuántos tiros que sean los mismos? Sí, claro, tiene más, más blindajes. Más blindaje. Eso sí sigue un poco la lógica real, ¿no? Tiene más blindaje frontal.
tal, que tontero por ahí. Vale, tengo el interceptor Cosario. Espacio, dos cañones. Los misiles, ¿no? Mantenimiento. Traje está bien, pero claro, el malo de los trajes es que también quitan capacidad de peso. La mayoría de mis soldados no puede llevar el traje. Pueden llevar sobrepeso, pero les quita puntos de acción. Tampoco. Muy bien, si está. Pues creo que el micrófono deja de recoger la voz. ¿Por qué? Creo que le quité demasiada sensibilidad. Y a veces no pilla bien la voz. No tengo ni idea de dónde está la base de alien por ahora. Okay. Difícilmente voy a poder ir. Pesada. A ver, por aquí. Mete nuevo transporte. Interceptor corsario 300. Y 12 de 10 de alenio y 10 de aleaciones. Hostia. No es nada. Vale, ya lo he recuperado. Dos aviones, vale. 36 horas. También esta es pequeña, ¿no? Uf. O sea que si es pequeño y pequeño puedo lanzar simplemente el F-16 Condor, creo que. Muniscom. Pero, o sea, una XCOM, pero como los originales, no como los recién salidos. Vale, corbeta, por resolver un 100% de color. No han hecho nada. Vale. Ahora han caído aquí en Rusia. Interceptar con... Charlie. Por si acaso no voy a ser que haya hecho algo mal. Encuentro luego que no he puesto el tanque. Thank you.
Ovni. No he fijado qué hora era, pero seguramente será de noche, como aquí no, no por aquí tampoco, o sea que... Sí, como no, es de noche. Siempre son de noche. Civiles. Por aquí no continúa. Oh, vale. Aquí. Ya. Bueno, es como estén los bichos esos, toda esta gente va a ser luego zombie. Y de zombi bichos. Alegría. Creo que no haya ninguna criatura de esas. Sí, hay policías y civiles. Después también se supone que puede llegar a haber soldados. En principio van armados con fusiles, digamos, normales, pero luego a medida que avanza la partida empiezan también a llevar fusiles láser. ¿Pasar? No. A ver si me voy a quedar aquí encerrado. Y que hay bichos de esos. Para que los civiles no corran, venid para aquí.
Hostia, qué bueno. Y además esas criaturas vienen con los hombres lagartos estos, o sea. Bueno, de esas criaturas es que atacan cuerpo a cuerpo. Son bastante rápidas y... vamos, y recorren un montón de espacio en un solo turno. Pero si atacan a uno de tus hombres, lo matan de un golpe y se convierte en un zombie. Y luego del zombie se convierte en un bicho de esos. Tienen todo. En combate aquí urbano. Está la nave, las del muro. Thank you.
Venga. Me cago en la leche. Pues nada, este ya está muerto. Todo aquí ya está muerto. Básicamente. Porque ahora, por mucho que me acerque con esta gente, no voy a hacerlo. A ser que sea una granada. Hombre. No. A ver. Lanzo un zambombazo con el tío. Bueno. Radical, pero ha funcionado, creo. Creo. No, no ha funcionado. Está el bicho entonces. Se me lo está marcando aquí, pero ido a ver. Aquí hay otro. Pues no lo sé. A ver. Voy con este aquí. ¿Dónde estás? Que no lo veo. Aquí un alien, pero aquí no veo a nadie. Que hay es un alien aquí. Acaba de dispararle a este hombre. Está. Vale, tú sí. Que ha habido uno que se ha metido por aquí. Bien, parece. Más que ha caído un civil. Cuesta puntos, básicamente. Ha dado bien y se ha quedado suprimido.
Ya que este turno creo que no voy a poder de darle órdenes. Ahí atontado. Que voy a poner aquí que vigile la puerta. Espero que este hombre resista. Me ha curado. ¿Quién lo ha dado? ¿Sí? Vale, ha entrado en pánico y está huyendo. Genial. Ahora tengo que volver al mismo sitio cuando pueda, porque si no, ha quedado ahí el arma, la suelta. Entra en pánico y adiós, deja el arma. De aquí, dando la puerta, que haya más gente por aquí. Ovni a lo bestia. Un arma de mierda, sí. Cuidado. Me bloquea. Quedo sin puntos y ahora este. Y ahora el tanque, ¿podéis parar aquí? Sí, voy a destruir todo esto, pero... Y ahora el hombre este que está... habrá calmado. Volver aquí, creo que era, y ahí tendrá justo. Consigo, no sé, lo que tenga botiquín de curación. Hasta aquí, a ver, salga alguno. Por esta zona.
Ya. Es que, a ver, las aleaciones y el milenio hacen falta. Que básicamente todo lo que no sea armas convencionales necesitan de esos productos. Pues claro, todo lo que puedas recuperar. Y creo que si vas por ahí volando cosas, no recuperas nada, casi nada. ¿Darle más? No sé. Ha sonado mal. Ha sonado a bicho. Por aquí. ¿Hay algún bicho por aquí? Acercando a la policía, los van a convertir. A ver, tanque, puedo traerlo. De esos, pero es uno de estos blindados. Poco, porque voy a disparar con este. Bien. Y de supervivientes, vale, ha muerto uno. No dan por bueno. Bajas en aeronautas, vehículos perdidos, nada. Alienas muertos, 11.
Alenia, lo ves, ha recuperado muy poco, seguramente porque ha destruido demasiado. Realmente es uno de Alenio y seis de aleaciones, siendo una corbeta es poco. Y este OVNI, pero no. Poco. Posible. Recibidos producción interceptor Corsair. A ver. Ah, vale, no. Carly. Láser. No tiene misil. Qué mal. Pero que tuviera misil. A ver si consigo hacer algo contra un 25% de posibilidades. Toda la munición. Pues vaya. Pues vaya, vaya. Yo creía que iba a ser mucho más. ¿Hay alguna forma de cambiar? Construyendo nada. Gracias. Al receptor. Al...
Realmente no puedo cambiarle. Meter. Y eso. Bueno. Pues 80, me quedo solo. Estamos a 23. Recibo el dinero cada mes. Propulsora dirección. Ahora puedo construir otro transporte. Bueno, construir, investigar. Vale, es decir, ya ha ido a hacer puñetas el juego, ¿no? Porque se ha minimizado. Un evento de Steam. Pero un alienígena vivo para su interrogatorio. Verdad. Creo que capturar alguno. Voy a llevar aquí una nave, ah, no, y a desaparecer. Un explorador, que normalmente suele haber grises de esos. Lo más fácil de capturar. Australia necesita otra base. Ya. Que. Australia o. Bueno, aquí por la zona del sur, asiático. Y en toda esta zona. Granja. Ya está, el sobrepeso. Verdad que a medida que van aumentando de habilidad, pueden llevar más peso.
que iré viéndole. Llevar aquí tres blindajes, chaval. Era 50. Empezar a llevar más láseres, las armas convencionales. Trampas, dice. Oh, fastidies. La suficiente liada la cosa. Por encima ir con armas de cuerpo a cuerpo. Hay un montón de actividades alienígenas. Ahorrar para montar aquí, allí otra base. Una un poco así básica. Cómo va a caer en el agua. Ah, parecido. Voy a esperar a que se curara el soldado. Pero demasiado. Por aquí. No es que haya estado mucho tiempo. Bueno, todas tampoco está. Pero bueno, por lo dicho, voy a cenar y luego nos vemos. Venga, hasta luego. We'll be right back.
Thank you.